Una distinción que es importante, muy importante. Hay quien la define como el Premio Nobel del Patrimonio. Si Lorca consigue esta declaración de Patrimonio de la Humanidad, los beneficios son muy importantes y, además, evidentes. Colocarnos en el mapa mundial de la cultura, colocar nuestra Semana Santa, nuestro buque insignia, es, además, lo que nos da la nota diferenciadora. Lorca tiene mucho que aportar en cultura y en patrimonio, pero en la reflexión que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo, indudablemente siempre hemos llegado a la misma conclusión, que lo que nos da la nota diferenciadora de otras Semanas Santas, de otros municipios con patrimonio, es precisamente las características especiales que reúne nuestra Semana Santa. El alcalde ha anunciado hoy ante los representantes de las 6 cofradías de la Semana Santa lorquina el inicio del proceso burocrático e institucional para obtener la declaración, que gestionará con el Ayuntamiento una empresa asesora especializada en este tipo de expedientes ante la UNESCO. Además, es de destacar que, es la Semana Santa lorquina uno de los mayores tesoros de la tradición, no ya lorquina, murciana en general. Y tenemos la posibilidad de incluirlo entre los grandes bienes culturales de la humanidad. Además, tengo que decir que si Lorca consigue esto, y les puedo decir que de los estudios que hemos realizado, pues partimos con unas garantías bastante importantes de poder conseguirlo, en la región de Murcia sería la primera vez que consiguiera esta distinción. En todo el conjunto de la región de Murcia no se ha conseguido nunca la declaración de Patrimonio de la Humanidad para ninguno de sus eventos, ninguna de sus manifestaciones culturales, y Lorca sería la primera. Para su obtención, el Ayuntamiento utilizará como avales la declaración de fiesta de interés turístico internacional que la Semana Santa obtuvo en 2007 del Ministerio de Industria y Turismo. La declaración como bienes de interés cultural de varios de sus bordados más emblemáticos que le concedió el Gobierno de Murcia y el expediente en trámite para la declaración como BIC del Via Crucis del Paso Morado. El expediente recibirá en mayo el apoyo de la Consejería de Cultura del Gobierno de Murcia y será remitido al Consejo Nacional de Patrimonio del Ministerio de Cultura, que en marzo de 2012 lo reenviará, si resulta seleccionado, a la sede de la UNESCO en París, junto a otras candidaturas españolas. Entre marzo de 2012 y diciembre de 2013, la UNESCO realizará un estudio de los proyectos presentados, que serán sometidos a examen, evaluación y comprobación. El alcalde ha dicho que el fallo se conocerá en ese momento. De forma paralela a este cronograma, el Ayuntamiento desarrollará un programa de actividades ininterrumpido y constante con el objetivo de crear un estado de opinión que respalde la iniciativa y que incluirá acciones de difusión, exposiciones sobre la Semana Santa, publicaciones y contactos directos con representantes de la UNESCO, que se iniciará el próximo mayo.